sido teniente coronel del ejército peruano. Y me tocó comandar un grupo de artillería, porque yo soy artillero. Y teníamos unas máquinas de defensa que eran de un país que no voy a decir, no es China, pero es un país cerca de China, en el cual nos obligaban por contrato que los lubricantes teníamos que comprárselos a ellos. Si no le comprábamos los lubricantes a ese país donde había vendido el material, nos quitaban la garantía. Entonces, pero ese lubricante es una cosa muy compleja, lo podría hacer PetroPerú, pero el ejército se veía obligado a comprar esos aceites para mantener la garantía del mantenimiento de ese material. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Lo otro, llegamos al detalle que todos los instrumentos adentro no estaban ni siquiera en el idioma castellano, estaban en el idioma del país. Yo sabía que estaban construyéndole platitas para que el soldado entienda qué es. Y por último, los soldados de ese país, en promedio, miden más de 1,70 m. Y el soldado peruano mide más o menos 1,60 m, en promedio. Entonces, en muchos de estas máquinas, los soldados llevaban su tajito, tajones de madera, porque siempre les faltaba para llegar a veces el visor, el radar, iban con su tajo, ellos estaban con su tajo, para el soldado peruano. Ni siquiera eso nos pusimos en la mesa. Entonces, eso es lo que quiero. Lo que quiero es que conversemos bien y trabajemos las adquisiciones bajo otro concepto que nos permita estrechar más la relación, pero no la dependencia, sino una relación. Bien, también que en cuanto a la primera intervención, creo que fue del amigo Shaw, es peruano. Peruano, Senecio. Se le nota en la cara que es peruano. Efectivamente, uno de los puntos que no señalé es el transporte marítimo de carga, que también lo tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es un compromiso que le hemos encargado para hacer un transporte y un sistema de cabotaje. Y quisiéramos, así como el señor Shaw nos ha dado la idea, que se meta en el problema y nos ayude a resolver como peruanos este tema del cabotaje. La aviación comercial también es un tema que tenemos que resolver. Efectivamente, hoy día el flujo de turistas, ciudadanos chinos, hombres de negocio, no completa, digamos, probablemente, como dijo el señor Shaw, no justifica la instalación de una aerolínea, probablemente. Pero tal vez la pregunta es la paradoja, estamos entre el huevo y la gallina, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? De repente, si ponemos la aerolínea, habría más flujo de turistas, más flujo de hombres de negocio, y sí justificaría. Yo a veces, yo le haría, olándose el pensamiento, ¿no? Si hubiéramos pensado así los norteamericanos cuando construyeron el ferrocarril que unió del este a oeste de Estados Unidos, ¿lo hubieran hecho? Todavía no lo hubieran hecho. Porque en esa época que lo construyeron no había la demanda de pasajeros para atravesar Estados Unidos, ¿no? De costa a costa. Es un tema de ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. Por eso se llaman empresarios, inversionistas, que tienen que tener una visión que no solamente seguridad. 100% seguridad no hay, y eso lo saben ustedes, el mercado es fluctuante. Pero lo que nosotros estamos haciendo es decir, vamos con usted, vamos de los dos arreglamos, vamos juntos. Además, el mercado también se puede analizar por tendencia. La tendencia del Perú es el crecimiento. Ya tenemos 10 años de crecimiento económico y todo hace prever que este año también vamos a crecer económicamente y Dios mediante esperemos que sigamos creciendo. Así que las tendencias nos señalan a que va a haber un mercado de flujo de
No tenemos ningún inconveniente, creemos que con todo eso, que toda esa inversión que han hecho ustedes en el tema de desarrollo social, es una empresa que va en la misma dirección que las políticas del gobierno. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente que sea el ministro de Medellín para prorrogarles su permanencia en el país. Así que seguimos para adelante y también queremos comprometerlo a nuevos proyectos. Nosotros nos interesan las empresas grandes, las empresas que tienen ejecutoria, que son conocidas. Es como hoy día en el mundo hay mucha plata en el mundo y no necesariamente una persona con plata es inversionista o empresario. Ya nos ha pasado que han tenido empresas que dicen ser empresas y no lo son. No digo de acá, de otros países. Nosotros preferimos, como dice el refrán peruano, más vale lo mismo conocido que lo nuevo conocido. Pero si usted ya está en el Perú, siga lo más sobre. Siga trabajando ahí y queremos más bien que veamos cómo podemos apoyar también la participación de Petro Perú, una empresa pública peruana que queremos fortalecer, queremos relanzar. Entonces yo quisiera que nos ayude en eso también. Eran las tres preguntas que nos podía observar. Y también yo quiero, no quiero robarle el show a los señores ministros que después de haber tomado su desayuno, están con muchas ganas de hablar. Están que me mandan papelitos que quieren hablar, no le